Y como estamos vendiendo 1 millón de barriles diarios a 110, 113 dólares por barril, porque el precio está alto, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están yendo a cargar de las ciudades fronterizas de Estados Unidos a las ciudades mexicanas de la frontera, y no lo vamos a impedir porque en Estados Unidos les está pegando mucho la inflación, sobre todo en energético, el precio de las gasolinas está muy alto, cuesta más la gasolina en Estados Unidos que en México. Entonces, eso es por lo que tiene que ver con energéticos, pero en lo que tiene que ver con alimentos, lo mismo. Hice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos. Vamos a producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo, y vamos a entregar fertilizantes a 800 mil productores este año. 800 mil productores pequeños van a recibir fertilizantes gratuitos que no estamos importando, porque las plantas que habían quedado abandonadas de fertilizantes las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizante. Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio. Y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos. Estamos viendo esa posibilidad, porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético.